¿Cuál sería tu reacción si vas por carretera y de repente a tu lado pasa la Co-41 del Jeepers Creepers? Yo en mi caso desearía estar lo más lejos posible en ese momento, aunque quizás aprovecharía para acercarme y conocerlo, no sé. Pero lo que sí vamos a conocer hoy en este video es un poco de la historia de los camiones Co y la versión utilizada para la película Jeepers Creepers. Así que sin más, ¡comencemos! Debes saber antes que nada que Co no es un modelo propio de Chevrolet, pues las siglas de Co en inglés son cabina sobre motor, y es un estilo de carrocería que muchas compañías usaron desde 1907, y actualmente se ve mucho en camiones europeos. Pero la popularidad de los Co comenzó a partir de los años 30, cuando un par de compañías llamadas Metropolitan Body Company y White Motor Company en Estados Unidos hicieron una infinidad de estas carrocerías para ofrecerlas sobre todo a los grandes de Detroit. Es por ello que en sus tiempos el nombre Co se veía tanto en Ford, Chevrolet y Dodge, todo gracias a una ley que surgió en esa época que limitaba a 12.8 metros el largo de los camiones. Por lo que el primer diseño patentado de los Co cumplió con esta regla, poniendo la cabina sobre el motor y el eje, y fue justamente con la popularidad y su diseño que las automotrices poco a poco dejaron de buscar a estas compañías externas para diseñar sus propias versiones Co. Por ejemplo, los Co de Ford destacaban por sus motores V8 de entre 85 y 100 caballos, pero con hasta 180 libras-pie de torque, y en el caso de Chevrolet tenían una mejor maniobrabilidad que Ford y ofrecían como entrada los motores de 6 cilindros junto con V8 más potentes. Pero no fue sino hasta 1958 con una joven Freightliner que utilizó un estilo completamente nuevo de los Co, con los que ahora podías inclinar toda la cabina hacia adelante para tener acceso al motor. Y para la película del 2001 se usaron tres Chevrolet Co de 1941, uno con el motor original de 6 cilindros, otro con un motor V8 y caja modernos, y uno que, a decir de las pocas fuentes que pude encontrar, no tenía motor, así que se usaba solamente para tomas estáticas, y aunque puede decirse que fue difícil hacer que los tres se vieran idénticos, no lo fue tanto, pues además de difuminar la pintura original verde, lo único que se le agregó a los tres Co fue la caja trasera, la cual fue fabricada exclusivamente para la película con un estilo que pareciera como si fuera de la época del camión, además de que se modificó el tanque de combustible, se agregó un imponente parachoques y el sistema eléctrico para hacer funcionar los faros y su característica y ruidosa bocina. Y ya finalmente, después de la filmación, solamente uno de los Co fue adquirido por un coleccionista llamado Kevin Ellis, quien lo ha tenido en su poder desde el 2007 por lo que pude investigar, además de que tiene un canal en YouTube enfocado a este Co, el cual ha restaurado y exhibido sobre todo en Florida, en Estados Unidos. Ahora ya conoces un poco de los Co y la versión que fue usada para la película del 2001. Si te ha gustado este video, por favor, apóyame con tu valiosísimo like y comparte este video con tus amigos para poder llegar a más personas.